Buenas tardes a todos y bienvenidos a España, Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio es simple y llama dos veces. Eh, esta tarde tenemos a Ana Bagur, que es la, la, de, la coordinadora de, de la, perdón, la responsable del área cultural de, de la Fundación Lítica Pedreras de, de Sostal. Me vas a tener que corregir la pronunciación, Ana, porque no tengo ni idea. Está perfecto. Coordina todos los programas didácticos de, la, de esta fundación sobre oficios y paisajes de piedra y toda la parte artística, las actividades de artes visuales y escénicas. Su formación es de licenciada en Historia de Arte y trabaja en la gestión de difusión cultural y artística de Menorca desde diferentes ámbitos. Ella lleva desde el inicio en el patronato de la fundación y por eso, como lo conoce desde dentro y trabaja muy íntimamente en esta entidad, nos va a presentar. Esta maravilla de patrimonio industrial que se llama Lítica, es una cuya trayectoria, como pone en el texto, se centra en la recuperación de unas canteras de extracción tradicional de la piedra del marés, muy típica de Menorca, y la han, puesto en valor, han puesto en valor todas esas canteras como, es, como patrimonio, pero además reutilizando el espacio como un entorno cultural y medioambiental de primerísimo nivel. Ellos eh, han recibido el premio Hispania Nostra de Buenas Prácticas y recibieron también el premio Europa, un premio Europa de Patrimonio, el premio Europa Nostra, hace escasos dos, dos tres años. O, no, perdón, con la pandemia creo que ha sido un poco más, ¿no? Ha sido en el 17 ni el 18, si no me equivoco, ¿no? O el 17, en el 17 ni el 19, luego lo veo atrás. Eh, bueno, además, como dicen, en el proceso de la rehabilitación han cambiado completamente estas canteras de un espacio abandonado a un espacio absolutamente vivo, por eso hablan del paisaje olvidado al patrimonio vivo, y a mí me parece una belleza excepcional. Además, tendremos la suerte en, el, en este foro de asociaciones que celebraremos en Menorca en... en en junio, que si todavía no tenéis noticia de ello, os invito a que miréis en la web el programa, porque va a ser muy interesante, porque uno de los días vamos a estar allí en Lítica, nos la van a presentar, van a presentarnos esta escultura paisajística, esta piedra eh, domada que han hecho ellos, y bueno, pues de esto trataría el día de hoy. Como siempre, voy a pedir que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya eh, interrupciones. Y eh, todas las preguntas que tengáis las podréis hacer a través del chat. El chat lo tenéis abierto, podéis hacer todas las preguntas y yo al final de la conferencia se las leeré a Ana. Y con esto, Ana, ahora puedes compartir la pantalla y te dejo todo, todo el testigo para ti. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa. Eh, gracias a Hispania Nostra. Voy a empezar rápido porque al tener que hablar del proyecto Lítica, pues eh, la verdad es que es, es un poco amplio. Eh, como veis, hemos. Eh, utilizar el título de, del Premio España Nostra del Paisaje Olvidado al Patrimonio Vivo, porque precisamente eh, la idea de paisaje y de patrimonio y de algo que está vivo es el hilo conductor de, de este proyecto de recuperación de unas canteras. Voy a intentar hacer una visión donde la parte de patrimonio, la parte de actividades, la recuperación de jardines eh, sea, digamos, eh, los protagonistas a través de la gran protagonista que es la, la cantera. Y eh, realmente empezando por el origen un poco, porque para poner en contexto, eh, Lítica es una asociación que nace en el 94 con el objetivo de recuperar, poner en valor y reutilizar las, las canteras eh, de mares, en, en concreto las canteras de, de Sustal, que es esa casita blanca que veis arriba. Es, es un predio tradicional de Menorca que tiene una parte de explotación agrícola, ganadera y una parte de explotación de minera eh, de, de, de piedra de, de marés. Entonces, Lítica, desde sus orígenes, tiene una base que es la defensa de la cultura, de los oficios de piedra de Menorca y la defensa y la protección de estas canteras que estaban eh, realmente en, en, en proceso de desaparición. Eh, a ver si veo bien. Eh, para poner también eso en contexto, os pongo una visión Google Maps de lo que sería el perímetro de las canteras. Como veis, son una zona eh, que tiene dos partes eh, y es unas 7 hectáreas, 5 de, de paseo. Tendríamos la parte eh, de extracción manual, que parece como un gruyer que no se ve muy bien. Eh, hay que entrar para verlo, por eso también hablamos de un patrimonio escondido, ¿no? de un paisaje escondido. Y luego están eh, lo que son los dos grandes cubos tallados eh, mecánicamente que se acaban en el 94 cuando eh, se funda la, la asociación. Esta sería, digamos, un poco esta huella en el paisaje, que son las canteras, una intervención en el paisaje que eh, haciendo símiles sería un poco como una arquitectura en negativo. Ahí estamos. El origen de todo está con la visión de una joven estudiante, los años 80, Leticia Lara, Leticia Solo, que está estudiando la arquitectura rupestre, llega a Menorca y coincide con estas canteras, descubre el valor arquitectónico arquitectura rupestre la tradición de lo arcaico eh, la tradición de, 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 del, del cantero y eh, esa mirada también contemporánea y entonces ella conecta rápidamente con el cantero que estaba trabajando que es tony Post Nadal, tony pichón y ese, esa persona ese, ese esa persona que viene ese artesano que viene desde el mundo de, de la artesanía de la piedra le transmite todos sus conocimientos y le transmite también la ilusión por un proyecto. Ella realiza entonces un cuaderno de, de, de folclore eh, sobre canteras y, y canteros y eh, en ese estudio se hace una recuperación, recopilación de, del lenguaje, de las herramientas, del proceso, de lo que es la cantera, de todo ese, de ese mundo artesanal, pero también recoge el deseo de un cantero que explicaba que ojalá que las escuelas y los menorquines visitasen las canteras para saber de dónde salen las piedras de sus casas. Realmente es un, un oficio muy humilde que quedaba un poco como en las afueras de todo lo que la gente tuviese interés, ¿sí? porque era eh, un mundo de, de piedra y un mundo que no era más que una cantera. Las canteras... Eh, son unas, eh, digamos, actividades de extracción de ropa, roca de mares. El mares es una piedra calcarenita eh, formada por eh, lo que son, bueno, la cimentación de arenas, pero los restos de eh, algas, de, de moluscos, restos orgánicos, y se sitúan en ese sur de Menorca, toda esa plataforma de mares. Entonces el mares es muy importante para Menorca porque es constitutivo, eh, forma parte eh, de, de la isla y en ese sur de la isla se, eh, con, se encuentran y se encontraron todas las canteras de, la, de donde se salía, eh, se, se extraía la piedra para, para construir. Aquí he puesto eh, en punto 5 y 4 que sería Sostal, Sostal Montefi. Montefi es un yacimiento arqueológico y justo al lado de San Agustí eh, que es otra de las canteras que están más o menos en activo. Hoy en día, de todas estas canteras que en los años 80 había ya unas cuantas, algunas ya estaban eh, abandonadas, eh, actualmente solo quedan eh, dos en activo. Una va a acabar, la, justo la de San Esteban, que también está justo al lado de Lítica, eh, se acabará ahora en, en diciembre, y entonces nos va a quedar solo una cantera. Entonces es un oficio que está realmente en vías de extinción. Bueno, y este es el material con que se han construido todos los edificios históricos, los edificios eh, más humildes, las casas dentro de las pequeñas ciudades, el mar es hasta los años 60, 70. Y aquí tendríamos una imagen delítica en la que vemos eh, cómo las canteras tienen esa parte de espacio tallado y, y de grandes paredes. Y bueno, Vamos a entrar en ello. Entonces, la piedra de mares, para que veáis un poco, es un material blanco blando formado por eso ¿no? por esqueletos, para animales que contiene mucho cuarzo, entonces una calcarenita y eh, de, ese, de esa composición y de que es arena que se posa en el fondo del mar eh, depende pues, eh, la dureza de, de, de este material y también la porosidad. Entonces, es un, es un material que tiene un componente vivo. Y para Menorca es muy interesante y, es, y está muy presente porque está en todas las calles y está en todas las casas eh, que todavía eh, se han construido con mares, claro. Eh, de una forma muy rápida podríamos ver... Que hay unas tipologías de canteras. Ahí tendríamos estas grandes intervenciones en el paisaje, grandes agujeros. Esto sería una de las, una cantera preciosa que está en Alayor, de Santa Ponsa. Y luego tendríamos aquí canteras subterráneas, como la de Mahón. Eh, muy antiguas también, eh, talladas a mano, que se convirtieron, luego se reutilizan las canteras, en este caso pues era prisión, fábrica, almacén y ahora está guardando las, las barcas de, 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 de los amigos de la má para que veáis que si la cantera a cielo abierto es muy clara cómo se, se trabaja, pues las subterráneas tienen un... Es como una especie de, 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 de agujero justo debajo de la plataforma de Marés y luego eh, una pendiente para entrar y eh, labrando, eh, excavando pequeños, eh, bueno, grandes eh, túneles, siguiendo la beta eh, que, que, que conviene eh, para la extracción, para la construcción las grandes canteras hacia el abierto, esto también es, es lítica, eh, donde el material blanco, las líneas regulares, en este caso es una cantera de extracción mecánica, otras están al lado del mar, extracción manual, ¿eh? se convierten casi, bueno, estas a veces se utilizan como piscinas en verano, ¿Mm? o en el, en el campo, en, en lugares apartados, recónditos, encontramos una cantera porque cerca hay un edificio, entonces para abastecer estos edificios eh, se tallaba la, la, la piedra en sí, no se iba a buscar lejos. Bueno, esto sería un poco eh, como visión más genérica. No voy a poder entrar profundizar en cada tema porque como el eh, proyecto lítica es muy amplio pues sería más una visión muy, muy genérica como cronología de canteras eh, diríamos que a partir del siglo XIX es cuando siglo XVIII, siglo, siglo XIX es cuando empiezan eh, más que el boom la, 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 la necesidad de, eh, de, de tener piedra para construir el auge y demanda será ya en el siglo XX hasta los años 70, de una forma 60, de, 70 de una forma exclusiva, y luego poco a poco entra el bloque eh, de hormigón. Eh, esto cambia totalmente el material de construcción y las canteras se van abandonando. Y esta foto es una fotografía en la que se ve una pequeña cantera, eh, de la, seguramente sería de las más antiguas que están en Lítica, porque son eh, pequeñas terrazas. Primero el cantero es manual, y un individuo errante que trabaja pequeños 3-4 metros y luego poco a poco se va, digamos, eh, especializando hasta llegar las canteras mecánicas, de extracción mecánica con una vagoneta y, y dos grandes discos, en que la cantera se convierte en una fábrica de, de diferentes tipos de bloques, de piedras. Y entonces ahí empieza otro tipo de, de especialización y de venta, eh, sobre todo. Pero bueno. El proyecto Lítica es a partir de, de las canteras, tiene, digamos, unas líneas generales que sería hablar de patrimonio, de patrimonio etnológico y de patrimonio inmaterial. Hablaremos también del medio ambiente, las canteras tienen un gran protagonista que son sus jardines, eh, el renacer eh, a partir de un proyecto botánico y a través de, de, de una filosofía de, de, de cómo la naturaleza la parte mineral y la parte vegetal se van, eh, se van relacionando y van dialogando. Eh, otro elemento también muy importante es más allá de lo etnológico, es, es esa mirada, ver la cantera como una escultura y ahí entraremos ya en el proceso más artístico, la visión, el andar, el arte de la tierra y luego cómo todos estos elementos salen al exterior y eh, se difunden es la difusión la educación los talleres las actividades culturales y luego las actividades artísticas sería una por un lado la conciencia del espacio y luego la reutilización de este espacio que bueno, como mucha gente ya sabe, pues tiene esa parte también de, de lo escénico. En cualquier caso, como veis en esa imagen, eh, Lítica tiene, digamos, una otra de sus máximas: es que es un, un espacio que está vivo y es para compartir la visita, la actividad, el estar abiertos a es algo primordial para, para que Lítica tenga sentido. Y así es lo que tiene. Por eso, la esencia de sus paisajes es principalmente eh, los espacios, cómo se utilizan, cómo dialogamos con ello. Entonces, es, es una visita. Y aquí vemos, digamos, eh, la gran cantera del anfiteatro en uno de sus momentos más bonitos. El principio de la, de, de la parte patrimonial es lo que ven en la imagen. Una cantera que como las canteras, eh, por, por ley de minas, eh, su espacio se tiene que restituir. Son grandes agujeros en el paisaje eh, y entonces hay un proceso de reforestación, pero antiguamente eran, eran eh, rellenos, rellenos eh, de desechos principalmente. Entonces se decide crear una asociación en el 94, alquilar las canteras y una primera etapa de limpieza y de trazado de caminos para para que estos espacios vuelvan a salir a la luz y se puedan visitar. Sería un poco esta idea de los caminos. Luego encontramos que eh, algunas de las canteras antiguas eh, se podían eh, convertir, se reutilizaban incluso por el mismo cantero en huertos. Aquí veis pequeñas canteras, este sería la cantera eh, de los naranjos y la cantera del jardín medieval. Pues son, son canteras que eh, eh, había animales, eh, se cultivaba, se convirtieron en huertos con árboles frutales, que algunos están quedando y, se, bueno, y tenemos estos recuerdos. Y tenemos estos usos agrícolas que también eh, contra, se, se contraponen o, o chocan con otros usos más de, de, digamos, de vertederos, eh, como en este caso este polvo de mármol, el coche. Eh. Eh, por eso la finalidad de Lítica es una rehabilitación. Eh, atendiendo a sus valores de patrimonio cultural. Otros usos serían la cantera de, de los coches y estas canteras se van eh, recuperando y bueno, en esta, en esta eh, principalmente pues ya se han vaciado de coches y es, es, está a la espera de, digamos, entrar en ese proceso de limpieza, de conexión con lítica, hay eh, diferentes proyectos. Por eso las intervenciones eh, patrimoniales se van realizando desde los orígenes año a año. Eh, cuando se puede, porque aquí hay un proceso de, de presupuestos. Es decir, Lítica es una, es una fundación hoy en día privada. Su, su patronato son están las propietarias y están los fundadores de Lítica. La parte administrativa colabora con las subvenciones, con las pequeñas ayudas para, esos, para esas actividades. Puntuales. Entonces, una de las grandes actividades, algunas de las grandes intervenciones, pues fue la limpieza de la cantera del anfiteatro entre 1995 y 1997, que será, digamos, el primer paso para la, la rehabilitación. Otras intervenciones, pues fue la, la escalera tallada, eh, que ayudó a, a que la visita fuese como más dinámica talladas según, eh, digamos, el lenguaje del cantero con el respeto a esa tradición de, de lenguaje y de herramientas. Eh, una intervención también muy interesante fue la piedra caída, esta es la tumbada. Hoy en día esta cantera no se reconoce, pero esta piedra se cayó en el 57 y entonces... Eh, se, se ha vuelto a descubrir como testimonio de un espacio que es efímero que está en continuo movimiento y que tiene vida eh, de, de diferentes tipos no tanto por las características del material la intervención humana la naturaleza estamos en un espacio eh, efímero y en movimiento ¿Mm? Y la última intervención de estos días eh, sería la cantera de los pinos, que se hace por campañas diferentes, ya ven, que es desde el 2018. Entonces son siempre grandes movimientos de tierra eh, para descubrir eh, pues, eh, sorpresas, eh, la piedra que estaba escondida, sepultada, pues los espacios se descubren y aparecen los, los, los espacios esculpidos que tienen pues, cierta magia, que tienen eh, diferentes tipos de sugerencias y que además son un libro abierto, porque nos cuentan ese valor eh, del espacio excavado, con, nos cuentan eh, su historia. Por eso hablamos con el patrimonio de un museo al aire libre. Lítica tiene en sus paredes escritas su origen y, 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 y la huella de su creador, anónimo y artesano y humilde. Entonces, en el 2017, pues... Es, Recibió la, la declaración de bien etnológico y a partir de ahí estas intervenciones son cada vez como más, bueno, pues están más a, a, se fijan más digamos en ese respeto al cantero y a su lenguaje. Eh, ¿Cuál es el lenguaje? pues sería, sería eh, esto que vemos por un lado la piedra tallada mecánicamente, los discos tallan y dan lugar a un lenguaje racional, a un lenguaje eh, totalmente eh, industrial. Y al otro lado, el lenguaje eh, manual con una escoda, con una especie de pico, de, 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 eh, que va grabando y que va dando muchísima textura y que va dando muchísima expresión. Estos lenguajes son los que crean estos espacios, ahí tendríamos además como eh, eh, el resultado del tallar, eh, son lugares que, que, que crean diferentes volúmenes, formas irregulares, orgánicas, eh, con, muchas, con, con mucha expresión y que se contraponen a esos otros espacios. Eh, que, bueno, pues más industriales, más geométricos, más cúbicos y que dan lugar a la monumentalidad de un espacio eh, realmente muy, muy, muy racional. ¿Mm? Todo ello fruto de dos herramientas. Cada herramienta da lugar a un lenguaje y da lugar a un tipo de espacio. ¿Mm? El cantero con su escoda que va tallando y va, y, y va percibiendo. La, las calidades de la piedra, va seleccionando y por eso van surgiendo todas estas es, es, escaleras, estos, estas formas irregulares, y la máquina que no selecciona, selecciona nada, que corta y que luego ya vendrá la selección. Más, más o menos. Aquí tenemos la, el, el encuentro de los dos lenguajes, y ahí sí que vemos, por un lado, la tradición del cantero, y vamos más allá y descubrimos. La, la digamos la sugerencia de estos espacios y del encuentro del diálogo de estos de estos lenguajes desde un punto de vista más plástico más artístico Bueno eh, el otro gran tema digamos de, de, del proyecto lítica sería el jardín la parte medioambiental un proyecto en el que las plantas las canteras antiguas eh, se han convertido en receptáculos de esa flora autóctona endémica de menorca son mm, pequeños espacios como barrancos y entonces eh, aceptan esta flora y esa pequeña fauna también mediterránea que se adaptan y ellos mismos se van regenerando durante todo el recorrido tenemos una serie de paneles, tanto para la vegetación como la parte de piedra de, de etnológica del cantero, y a partir de ahí surge todo un circuito de, de diferentes plantas: donde el acebuche, la, la mata, donde bueno, to, todos estos, es el romero. Aquí tendríamos una visita con esto, debe ser a finales de mayo, pues con la manzanilla de Menorca, esta camamilla que está. Pues en ese momento eh, tan vistoso y, y forma parte de, de, de una cultura propia que es el uso de, pues eso, de, de esta camamila. El jardín medieval, alrededor del, de la fuente, eh, ahí tenemos un jardín de paredes muy altas donde se ha eh, definido un, o se ha diseñado. Eh, José Bravo es el, es el director de los jardines, ha diseñado. Un jardín eh, alrededor de una fuente de la vida, ¿no? y entonces es como un pequeño paraíso. Y eh, tiene rincones especiales, otra vez lo vegetal y lo mineral, eh, y esa fuente central que da lugar a, a, a un recorrido por, por un interior que nos puede sanar, nos puede apaciguar, nos puede dar pues eso, un, una visión de las canteras. Eh, en, cada, en cada proceso del camino, pues diferente. ¿Por qué hablo del camino? Porque uno de los aspectos importantes de Lítica son los laberintos. Eh, hemos visto en esa primera maqueta donde había una zona eh, de canteras eh, manuales, que eran como un gran jardín, que es el laberinto de los vergeles como proyecto inicial. Entonces el laberinto como arquetipo, como, como concepto de camino, de camino personal, de camino, eh, está muy presente en Lítica porque en Lítica siempre estamos recorriendo eh, sus, sus interiores, sus, sus, pues eso, sus jardines y en, en contacto siempre con la piedra. Entonces hay dos grandes, eh, bueno, dos grandes, dos laberintos que llegaron a Lítica, se trazaron con los, con los 20 años y aquí tendríamos el laberinto vegetal, circular, clásico, en el que eh, sus caminos están... Um, poblados de plantas aromáticas y a medida que uno circula, pues se van despertando sus aromas. Y aquí tendríamos un poco la ficha. Es un laberinto univiario de 15 metros de diámetro y que eh, sus, sus, originariamente contaba con 18 especies vegetales eh, ubicadas o colocadas por color, por floración. Entonces sí queda un... Aquí vemos como es un grupo muy 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 numeroso que va circulando y que bueno, se va fijando dónde poner los pies, pero en realidad es el típico laberinto para venir y eh, trazarlo de una forma solitaria, casi como una meditación activa. Porque el camino en lítica, encontraríamos muchos caminos de este tipo, siempre nos invitan a entrar, a entrar y estar en contacto con lo que vamos, vamos encontrando. El otro laberinto es el gran laberinto mineral, también es trazado con el 20, 20 aniversario, y este laberinto es un, el, el, el otro elemento, el otro gran protagonista que rige parte de, de nuestra vida. Es un, es un trazado, eh, aquí tendríamos, es un más es de tipo multicursal, eh, tiene esa forma cuadrangular y entonces es mucho más amplio, son 3.000 piedras, sus paredes tienen unos 2 metros de altura, es la piedra de Marés, la piedra típica de la extracción mecánica, y el laberinto ha regido, digamos, un nuevo símbolo dentro de las canteras. ¿Cuál sería el símbolo? De las canteras ya no se saca piedra, de nuestra, de, de su en Lítica ya no se hace extracción de piedra, pero sí que sacamos otras cosas, otro tipo de experiencia. La cantera con este laberinto reafirma su pro proyecto y tiene un nuevo camino eh, que le damos con este, con este gran símbolo que es el laberinto, y al mismo tiempo le devolvemos las piedras que nos ha ido dando durante toda su historia. Entonces, eh, el laberinto eh, es el gran protagonista. Bueno, fue una, una acción de trazado popular. Vinieron primero a marcar, eh, socialmente se, se reunieron, tuvimos ese laberinto de luz con las... Velas, luego hicimos una gran, expos bueno, una gran una, una exposición para hablar del laberinto. Y en realidad, el laberinto es eh, el, el lugar mágico para compartir, para perderse, eh, para jugar, eh, para probarse. Y al mismo tiempo, es la gran memoria de los canteros. Estos canteros son los que crearon estos grandes espacios. Y el laberinto honra cada año. Eh, pues su memoria y da lugar a diferentes tipos de actividades, como puede ser la memoria del cantero, de, de, de el, el septiembre pasado, eh, lo que hicimos es una, um, se pidió al consejo una carta honorífica. Voy a poner los otros porque hay una carta honorífica al cantero que eh, pues ha impulsado, ha inspirado Lítica, que es Tony Nadal. Entonces se le brindó, se le, se le hizo el, el homenaje y a la familia se le entregó este, esta carta honorífica póstuma de este señor, que, que es toda una inspiración para, para Lítica. La otra parte de... de de, de, de l'ítica, de, de la parte de canteras eh, no etnológicas, sería esa mirada artística, de lo arcaico al andar, esa visión que tuvo la fundadora, Leticia Lara, que eh, vio en las canteras eh, una intervención artística dentro del paisaje. Entonces, eh, la mirada nos va más allá sin saber lo que es podemos conectar, podemos ver su mundo escultórico, podemos ver ese lenguaje de contrastes o ese lenguaje el fruto de una herramienta y eh, entramos dentro de la escultura, de, de la escultura hecha paisaje. ¿Mm? Sería un poco esto. Ahí tendríamos diferentes eh, temas para ir hablando. ¿Mm? Si en, tenemos en esas, eh, en, en, en esta cantera de escaleras que parece que no van a ningún lugar, ¿no? parece que van al revés, ese mundo. Eh, trabajado ese, ese paisaje humanizado por unas manos humildes que lo que hacen es necesitar sacar piedra eh, si tenemos ese paisaje eh, pues orgánico eh, misterioso incluso eh, porque nos llena la cabeza incluso de, de fantasías aquí entramos dentro del racionalismo la depuración de las formas las grandes pantallas los ritmos eh, seriados bueno ahí tendríamos Dos, dos tipos de experiencias eh, diferentes en cada cantera, en cada visita. Nos vamos con eh, entrar en mundos que están dentro del corazón eh, de, de la Tierra de Menorca, en la Madre Tierra. Fijaros, pantallas que se convierten en grandes experiencias plásticas. ¿Mm? Eh, pasamos de, de ese mundo, como decía, eh, de escombros, la cantera, la brecha ahí estaba eh, pues, totalmente sepultada, totalmente rellena de, de escombros, a una cantera eh, con una brecha pues, limpia, eh, dispuesta. Para, para el uso, para el mundo. Y ahí ese mundo escultórico es lo que se abre. En esta brecha tenemos esta gran especie de chimenea, esta gran torre, como si fuese un recuerdo de, de, de un espacio catedralicio, la monumentalidad de las formas, el, el, con las luces de la noche, como, como todo eh, cobra otra, otra dimensión. Incluso eh, la cantera eh, se convierte en elemento escultórico, es, es una obra artística en sí misma, con, con esa visión del arte de la tierra. Si la cantera se convierte en un espacio o, o en un elemento artístico, también es capaz de acoger actividades artísticas. Y en este caso tendríamos varias, pero bueno, eh, os traigo en este caso un, el proyecto de Nuria Román, de Coser la Tierra, en que Nuria eh, cosió la brecha a través de un proyecto que es el Paralelo 40. Paralelo 40 que recorre, eh, digamos, pasa por Lítica y es una forma de unir norte y sur y ahí tenemos actividades diversas de cómo eh, se cosió eh, esta brecha para dar lugar a una manifestación de, de, de la unidad entre de curar heridas de, de, de unir espacios también tendríamos en esa brecha un una instalación que se hizo con, con piedras volantes a partir de una piedra de una pared de piedra en seco salían unas piedras volantes y es porque eh, estábamos en el momento de, eh, de apoyo y de solidaridad a la situación del paisaje de puntanati un paisaje que de piedra en seco situado al norte de menorca que eh, bueno, en realidad estaba en peligro de ser cubierto por unas eh, 100 hectáreas de placas solares y eh, con el proceso de, de unas asociaciones, eh, pues, eh, Amigos de Puntanati, Hispania Nostra, Lítica, los tres se fusionaron, hicieron unas peticiones, entró en la lista roja de Hispania Nostra, entonces ahí también ayudó muchísimo Hispania Nostra en este caso y entonces una de las manifestaciones fue este esta instalación de lítica a Puntanati, digamos como el vuelo de las piedras para dar este apoyo. Otra parte eh, de, de, del programa, eh, del proyecto lítica, es la parte educativa, la parte de la difusión, eh, la parte de explicar al mundo qué somos, qué hacemos y cuáles son nuestros valores eh, culturales. Entonces, eh, tenemos un programa en el que eh, se habla de las piedras hablan y es porque las, las piedras no, no, nos cuentan, como ya decía, nos cuentan su historia y nos cuentan su, su origen. Entonces, hablamos por un lado de la tradición cultural, hablamos del paisaje, del paisaje de piedra y de un paisaje que es, esta es siempre un paisaje humanizado y eh, lo que se intenta es... Dar a conocer, despertar conciencia de lo que tenemos al lado también tiene, digamos, su, su interés. Entonces, en si alguno de vosotros habéis visitado, encontráis un espacio de piedra diseñado por nuestra paredadora, digamos, que es eh, Federica Mayer, que bueno, diseñó junto, conjuntamente con otro paredador, definió este libro de piedra, donde además se hacen talleres, hay una pared arrancada, eh, vienen jóvenes, vienen escuelas, es decir, es siempre la, la, la idea de difusión. Lo veis aquí en pleno trabajo eh, cómo están colocando, seleccionando piedras. Tenemos un espacio también del cantero. Esto sería una pequeña cantera, ya veis estas, estas terrazas. Eh, sería, digamos, una, una cantera de superficial y ahí es donde se realizan algunos de los ejercicios y de las demostraciones eh, hoy en día de extracción de piedra. Y ahí en, encontraríamos uno de estos canteros. Eh, no sé quién uno de estos canteros que trabajó en la brecha, en lítica, es el Maggi Moll, y él eh, durante este, este último año ha formado parte de este equipo lítica eh, en la extracción. Nos ha regalado estas, estas dos herramientas: una, una, una escoda para picar, para tallar, y un, un mazo. Y aquí le vemos en pleno trabajo de. de eh, de la, de, de, de la grabación de un documental que también se está haciendo aquí en Lítica. Eh, eh, estaba aquí pues, mostrando cómo se coge la herramienta, cómo se hace eh, la, la, la raya, digamos, ¿no? esta regata para empezar a, a buscar la piedra y cómo todo el mundo estaba ahí mirando muy atento porque realmente ya es un oficio que no se ve. Entonces, ahí son gestos, son palabras, son culturas, son, son momentos en, que nos reencuentran con nuestra cultura propia, con el origen de las piedras en las que, por las que paseamos eh, todos los días. Y aquí también una, una, un momento de visita con, con, bueno, con una visita concertada y entonces ahí tenemos eh, estos, estos momentos también mágicos de intercambios. Las visitas. Las visitas, los programas educativos son realmente muy, muy interesantes y muy necesarios para la porque a partir de, estos, de estas escuelas e institutos que vienen, ellos palpan directamente lo que es una cantera y cómo su relación es directa con, con, con la piedra. Entonces, hablamos tanto de piedra en steco también con adultos, como de mirar el paisaje. Aquí cuando nos paramos en esta cantera de los naranjos, eh, miramos las paredes porque el cantero, al trabajar con la fuerza de los brazos y de las pier piernas, eh, va esculpiendo un paisaje porque solo extrae la piedra que puede y la que necesita la que es demasiado dura o la que es demasiado blanda la deja entonces van surgiendo todas estas formas estas formas que no son capricho de cantero sino que son oficio de cantero y entonces eh, entre lo que hace el cantero y lo que nosotros vemos y lo valoramos se crea un lenguaje entre lo arcaico y lo contemporáneo nuestra cultura visual ahora es mucho más amplia y podemos llegar a estas a estas dobles apreciaciones Ahí bajando, eh, bueno, hacemos un recorrido que suele ser un par de horas para ver, hablar y, y, y palpar eh, lo que sería en lítica. Y ahí entraríamos en otro aspecto que son las, eh, los talleres. Los talleres de, de mares hay de diferentes tipos, pero hemos arrancado ya hace un par de veranos e inv inviernos. Eh, los talleres en familia, donde eh, padres, hijos, eh, todos juntos, familias enteras, abuelos, vienen y trabajan durante un par de horas, pues una piedra de marés. Utilizan las herramientas, descubren cómo se comporta el material y realmente es una experiencia muy, muy interesante porque se van con una pieza y se van eh, cubiertos de polvo blanco, pero se van con, con el haber aprendido cómo se agarra una herramienta, la fuerza que hay que hacer y cómo elaborar un proyecto artesano, en este caso. Escuelas, esculturas, el taller de esculturas, en este caso estas dos chicas están haciendo una pica, digamos, pero se hacen trabajos dentro de la cantera en pleno verano. Es un, una, una, es un momento muy interesante, muy, muy mágico, estar en la cantera, picar en un momento muy pronto de, de, de la mañana y, y estar en ese ambiente en el que el cantero estaba trabajando y nosotros ahora estamos trabajando con las herramientas parecidas al cantero, haciendo los mismos sonidos incluso. ¿no? A veces eh, bueno, son, son momentos eh, que tienen digamos, un, un doble aprendizaje ahí en el taller de la cantera. Y luego tendríamos un poco este, este proceso, este elemento de, de las publicaciones. No solo tenemos talleres y visitas, sino que la, el, el trabajo de edición lítica cada vez está, digamos, como más comprometido. Por ello, eh, hemos visto un cuaderno de folclore, eh, en el que es verdad que la edición es del cuaderno de folclore, pero tenemos lítica esta con las reediciones. Estamos, hemos eh, colaborado con este paisaje eh, de, de pared seca de piedra en seco, de, de menorca, eh, de la fotógrafa Laurent Toussaint, eh, los libros, de los cuadernos de folclore de, de, de las paredes, de, de pared seca y de, de los canteros. Eh, estos tenemos, digamos, el tema de que no están traducidos al, al español. Vamos a ver si lo conseguimos. Los que sí que están eh, traducidos, aunque bueno, aquí están en catalán, son los cuadernos didácticos. Hemos elaborado dos cuadernos didácticos sobre esto: sería la historia de un paisaje escondido, que es el de las canteras. Donde os pongo nada, dos páginas eh, para que se vea mm, un poco el tono es de una forma esto ya sería para secundaria y es desde el origen la, la, la mirada sobre el paisaje el paisaje de piedra piedra en seco eh, pues todo lo que sería el proceso de que es una cantera cómo surge, para qué sirve, cómo se trabaja, cuáles son las herramientas, eh, cómo se prepara el terreno, las, la estrategia de extracción, pero de una forma más, eh, más ligera, eh, para que entre lo visual y las cuatro frases se puedan ir quedando con algo de un oficio que, que forma parte de la tradición cultural, eh, las máquinas, la parte mecánica, la parte manual. Eh. Y luego eh, esa visión de cómo las canteras eh, de lítica en este caso forman un gran laberinto, una gran relación de espacios. Aquí tenemos eh, también recopilación de eh, fotografías antiguas. Eh, aquí abajo los canteros manuales que estaban trabajando en el fondo de la brecha. Eh, cuatro bueno, tres hermanos y un padre y aquí en la parte eh, la primera vagoneta que tenían que era realmente muy rudimentaria pero eh, es el, el inicio de la mecanización de estas, de estas canteras y luego eh, las didácticas eh, que tienen posiblemente más éxito que son las, de, las destinadas a primaria son pe pequeños cuadernos eh, casi como un cuento con pequeños personajes eh, que son la piedra rugosa la, la, la piedra del campo que se encuentra superficialmente y la piedra tallada y, y, y a partir de ahí eh, uh, con preguntas van surgiendo todas las la, digamos los contenidos básicos que, 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 lo, que, que los alumnos pueden ir eh, aprendiendo eh, el título, el nombre de este, de este cuaderno es Las piedras hablan, paisajes y oficios de la piedra de Menorca, porque el, la piedra es muy, presa, muy presente en Menorca. Entonces, primero pasamos a que tomen conciencia de lo que es un paisaje, paisaje es que, que sepan que es ellos viven en un paisaje, ya puede ser natural o puede estar modificado, y pasamos directamente a la modificación del paisaje de piedra en seco o el paisaje de, de canteras. Y ahí tendríamos el porqué de las paredes, para qué sirven, de dónde sale una cantera. ¿eh? Vemos que eh, todas estas especies de, 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 de subterráneos en las casas dentro de, las, de, de los pueblos de, de Menorca solían ser realmente la cantera eh, y con esas piedras se construía eh, la casa y luego nada un último mensaje para que recuerden que cada vez que desaparece un, uno de estos personajes de este o de este oficio desaparecen palabras de, de, desaparecen gestos desaparecen elementos que forman parte de nuestro patrimonio y que eh, con esa desaparición si nadie coge el relevo lo aprende o como mínimo le interesa eh, pues va a desaparecer la identidad eh, por eso, nuestra identidad de, de nuestro pueblo. Eh, esto que os pongo aquí es lo último que hemos hecho este año, está todavía eh, en proceso, pero es tan bonito que no me, puede, no me he resistido, os lo enseño. Es un, un, es un mapa de las canteras para colorear. Entonces ahí salen todos los elementos, va acompañado de un pequeño vocabulario de plantas, de animales y plantas, y aparecen todos los elementos, desde el laberinto, la recepción, la parte de escultura, los espectáculos, están las canteras manuales, las canteras, los jardines, el, jardín, el laberinto vegetal. Bueno, aparecen todos y entonces esto para nosotros es como muy entrañable porque es ver eh, cómo las canteras están ya dentro de un proceso mucho más lúdico eh, el, el espacio del cantero y entonces eh, bueno tenemos mucha ilusión para cuando salga salga a la luz esto ahí tendríamos el packaging que sería un poco eh, la funda donde irá dónde irá esta y esto y, eh, Tendríamos ah, como... Pues era ¿sí? para avisarte de que son las 8 menos cuarto. Bueno, pues para nada. Cinco minutos si llega. Efectivamente. ¿vale? Eh, nada, solo para hablar de la parte de las actuaciones, que siempre es, muchas gracias Teresa, perdona, que es eh, esa parte que es muy vistosa, que pide muchísima energía de preparación, pero que en realidad es una parte más de las canteras, pero que es cuando la cantera se viste de fiesta y se enseñorea, ¿no? Que sería un poquito esto. Entonces, aquí tendríamos que, hay, desde sus orígenes, desde el 97, hay actividad um, escénica en las canteras porque también, sobre todo al principio, ayudaba a, al movimiento, a, digamos, al, al proceso de restauración. Pero tendríamos que las canteras... Eh, tienen actividad escénica tanto en las canteras mecánicas, que serían las de gran formato, como en, esta, en el jardín medieval, en el que eh, ya desde el año pasado tenemos un pequeño recital al final de la visita y se convierte esto en un pequeño jardín eh, eh, en la quietud del final de la tarde. Bueno, pues son, son estas experiencias que ayudan a comprender mejor cómo son estos espacios. Ya os paso estas imágenes para que veáis más que nada el ambiente, cómo con dos luces las piedras cobran eh, muchísima, una energía diferente y entonces el espacio se vuelve espacio de reunión. Esta ya la hemos visto, es la, la magia del monumental. Eh, ahí caben de todo, fijaos, eh, pianos, eh, grandes coros. Haría, eh, han llegado coros incluso mundial de las juventudes musicales, intimismo, eh, pues todo el juego de sombras, no solo son luces, el juego de las sombras, el juego de, 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 del mirarse, eh, del reflejo de la... De, de la actividad, de la actuación dentro y fuera. ¿eh? Y, eh, bueno, últimas actividades también interesantes que según eh, el montaje escénico, pues la cantera se convierte en otra cosa totalmente diferente. El año pasado tuvimos circo, bueno, este año ya veremos qué va saliendo. Y eh, antes de acabar... Eh, os dejo con un pequeño vídeo, a ver si sé ponerlo, que son nada, 30 segundos, pero para que veáis eh, realmente cómo son estos espacios que eh, eh, engloban todos estos ámbitos de, de, de actuación delítica. Yo agradezco mucho vuestra atención y voy a poneros este vídeo que son nada, 30 segundos. Si quieres, entonces empezamos con, con las preguntas. Sí, por supuesto, a ver. Bueno, pues eh, la primera que viene de parte de Pascu, que, que comenta, dice que las en las diferentes limpiezas, ¿quién sabe si las diferentes limpiezas y prospecciones que se han realizado han, se han encontrado algún elemento arqueológico de otras épocas? Él eh, comenta que Lítica es un espacio maravilloso, con una fuerza casi telúrica, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo, y eh, de un nivel extraordinario. Él la ha visitado dos veces y le fascina. Bueno, Pascu, tienes una tercera oportunidad con este foro. Coméntanos, Ana, ¿habéis encontrado algo? No, eh, las canteras, es verdad que en este caso están cerca de un elemento eh, arqueológico, pero en las canteras no hay arqueología porque son siempre espacios para poder tallar. No, no, no se encuentran. Están cerca pero no, no hay elementos arqueológicos. Lo que se encuentra es otro tipo de arqueología, pues eh, bicicletas, eh, yo que sé, hornos, eh, este tipo de elementos sí. Y para nosotros es eh, un poco arqueológico, es ese elemento de, de ir descubriendo cubriendo lo que estaba escondido, tallado, ¿eh? que sale en todas estas formas, eh, pues sí. Eh, tiene, tiene un algo telúrico, es verdad. Para nosotros es muy emocionante ver descubrir el espacio escondido, sí. Sí, sí, muchas gracias. Eh, Soledad, en ese mismo hilo de, de arqueología, quiere saber si eh, dentro de la cantera habéis encontrado testimonios de actividad de la antigüedad, es decir, alguna cantera antigua de, de extracción de la antigüedad. No. A ver, ¿qué pasa con... No, no, no. En este caso no, porque eh, to... las canteras eh, no son... Estas de, de Sustal no son muy antiguas como mucho tienen 200 años, algunas se reutilizaban como huertos, como he dicho, y otras se cubrían. Entonces, no hay eh, restos muy, muy antiguos. Y en todo caso, el lenguaje es muy parecido. Entonces, no, no eh, hay canteras antiguas eh, que están cubiertas, que pequeñas, eh, pequeñas eh, terrazas. Y hay un estudio que se está intentando entrar en él eh, sobre canteras más prehistóricas, digamos, ¿no? más de, tipo de época talayótica. Ahí sí, porque ahí sí que tiene que haber algún lugar donde tallasen estas piedras. Pero este es otro tipo de, de, de cantera y, y es siempre más superficial. En Entonces, eh, claro, efectivamente, la, la, vuestras canteras de Sostal no son tan antiguas, pero antes has comentado al inicio que había una cantera que nos mostrabas que era de las más antiguas. ¿Qué antigüedad puede tener ese, una cantera antigua de Menorca bueno, a, de época talayótica? Perdón, sí, en Menorca eh, empieza con el trabajo de las de, 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 de piedra eh, con la conquista catalana. Empieza así, en el siglo XIII. Entonces, antes el, el mundo árabe no, no utiliza tanto cantera, no digo que no haya, pero es, está muy reducido. La, la piedra siempre era de... De un nivel económico alto, de un, de un poder económico más alto. Entonces, eh, se trabajaban con otros tipos de, de, de aglomerados de paredes, de piedra pequeña, de, de barros, eh, de todo este tipo de piedras sí que se han encontrado, incluso dentro de, de, de Ciutadella, en, en, en algunas eh, casas muy antiguas, sí que se han encontrado estas paredes eh, de, de época árabe. A partir de la conquista catalana que se hacen las grandes construcciones empieza a haber tallado de piedra y muchas de estas canteras están desaparecidas, están cubiertas porque son agujeros que no servían para nada digamos ¿no? es un poco esto entonces a partir del siglo XIII podríamos decir que había canteras pero no es un patrimonio que se guarda que se guardase ahora está cambiando la concepción la cantera es tiene un valor etnológico tiene un valor histórico, tiene una parte de identidad y el cantero ya no le interesa tanto o le duele más eh, cubrirlas porque quiere guardarlas como testimonio de un trabajo y de una época. Pues eh, la verdad es que gracias, muchas gracias por la, por la aclaración. Yo no sabía que, que había empezado, o sea, que, que no quedaban restos de... No. De esas canteras talaióticas, a me, lo me, mejor son ellos es, es en sí mismo el, el, el yacimiento de la cantera, ¿no? como las casas que nos comentabas antes. Es, es un trabajo que yo tampoco sé muy bien cómo funciona, no, 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 no he entrado en este tema talayótico, pero sí que hay estudios sobre canteras talaióticas, pero son muy superficiales, no, no, no son profundas, porque claro, uno de los problemas de la cantera es cómo evacuar las piedras. Entonces, los sistemas de evacuación van mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, primero son pequeñas terrazas y son superficiales. Sí, sí. Pues tenemos otra pregunta de Val, que desde Inglaterra quiere saber si se trabaja con alguna organización no gubernamental de aves para poder verlas ahí al Poder Mitología. Sí. Bueno, pues tenemos un, el, una cantera, está cedida al grupo ornitológico, el GOP, un grupo ecologista que tiene precisamente un hospital de animales. Y es, sí, es una cantera pequeña, durante todo el verano está abierta, tiene esa, esas actividades de visita, actividades familiares, y durante todo el año recibe pues esos pequeños animales, eh, aves. Erizos, búhos, eh, tortugas, todos estos animales de Menorca que es, eh, tienen ese peligro de estar sueltos o por la carretera o que se han herido. Y allí eh, pues esto, los tienen, los cuidan, los curan y muchas veces los devuelven. Incluso en Lítica ha habido épocas en las que se han a, anillado eh, cernícalos. Tenemos eh, nidos de cernícalos y, y se han anillado. Y bueno, el cielo ahora en Menorca es un cielo que tiene, que tiene muchas aves. Es, está muy bien. Sí, sí. Y, un, y un suelo que tiene muchos huecos maravillosos, no, por lo que nos y una madre tierra ahí que tiene que guarda muchos tesoros sí, sí es verdad. la verdad es que Lítica es eh, de esos espacios que eh, te, te acogen te fascinan y, y te puedes antes decías que las, las visitas duran dos horas y te las pasas tranquilamente yo cuando estuve allí antes de, de conocerlos más personalmente eh, disfrute como una enana, o sea, esa, como decías, ese laberinto en el que vas descubriendo espacios, de repente pasas en espacios angostos, como muy manuales, muy, muy, muy humanos, y de repente te abres a unos huecos impresionantes en los que el eco eh, te hace pequeñito y, eh, y esas. esas Taja, esos Tajos que hace la, la máquina en la piedra es realmente fascinante. A mí me parece un lugar digno de conocer. Eh, no estoy haciendo la pelota, yo no, 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 no voy a ganar más dinero con Este esto. es amor, este es amor. Es amor, efectivamente, es amor. Eh, me parece absolutamente fascinante y además, así tan, tan cerquita de, de Ciudadela que, vamos, vista obligada para cuando, cuando se va a Menorca. Pues muchas gracias, porque además es verdad que mucha gente viene ahora estos días. Y bueno, la visita dura al menos una hora, así por libre, y, y, y me miran pero bueno, una hora, y cuando salen, dice, sí, sí claro. descubren un mundo. Y esto es muy bonito, porque es un, volvemos un poco a la idea de, del camino, ¿eh? tiene un punto filosófico. El camino pues, nos transforma. Cuando salimos de Lítica, salimos con otra visión, no solo de la cantera, sino también de Menorca. Me gustaría saber eh, a nivel personal, porque cuando fui el, el, laberinto de, el laberinto de piedra, estaba, había sido construido hacía relativamente poco y lo habéis hecho gracias a las aportaciones, eh, era como una especie de micromecenado, ¿no? Sí. Y me pareció muy enriquecedor. Querría saber eh, hasta qué punto la cantera, o sea, lítica, ha fomentado eh, el acercamiento social de la gente de allí, de Menorca, a su propio, propio patrimonio. ¿Lo habéis conseguido, no? Sí, lo hemos conseguido. Ha sido un proceso largo, porque primero es, era una cosa como muy sorprendente. Unas canteras, ¿cómo van a tener valor? ¿no? ¿Cómo van a tener interés eh, visitar unas canteras? Entonces, Lítica siempre ha ido trabajando poco a poco. Eh, su, su gestión es una gestión en la que se adapta a las necesidades. Es verdad que puede haber un proyecto, pero el proyecto no se va a hacer de golpe. Se va a hacer solo en la medida en que va siendo posible. Entonces, tenemos voluntarios para hacer un tipo de actuación. Eh, por ejemplo, el, el laberinto era algo que ya tocaba, en el sentido de que llegábamos a los 20 años, necesitábamos eh, reforzar ese proyecto y, y consolidarlo, y entonces se decidió que el laberinto se haría con piedras, claro, y que cada piedra sería apadrinada. Y cada padrino con 10 euros podía formar parte de ese laberinto y podía formar parte de Lítica. Y ahí se crea, digamos, una pequeña dinámica en la que cada uno va viniendo cada año el día del laberinto, ve su número, hace un recorrido, si hacemos una actividad, participa. Y es un poco esa idea. Además, durante mucho tiempo, Política estaba abierta todos los inviernos. La gente podía entrar y salir, pasear. Y ahora tenemos otras, otros arreglos, no podemos tener abierto gratuitamente, pero tenemos arreglos muy, muy económicos para que la gente venga cada día sea asequible y, y encuentre su rincón en Lítica. Entonces sí que eh, la idea básica es que siempre Lítica tiene que ser accesible a todos y esto es muy importante para Lítica. Sí, sí. Pues yo creo que lo conseguís. Desde luego, yo cuando pienso en Menorca pienso en Talayots y en Lítica, que lo sepas. Sí. Eso es, esa es mi opinión personal. Sí. Pues es eso talayos desde luego sí, 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 lítica, lítica y otras canteras, ¿eh? que se pueden visitar. Menos sí, que hay... sí tiene, tiene sorpresas paseando, sí, sí, sí. No, por supuesto. yo Además, eh, supongo que habrá habido cambios, como habéis hecho vuestros análisis. Que es otra cosa que he visto con mucho, con mucho interés, que, que efectivamente es un proyecto que sigue vivo. Si sí, voy, sigue en proceso. Y, y, y poníais en la, la última actuación hasta 2022. Y digo, ¿onda? ¿has, has has puesto fotos de sitios en los que no había estado. Y digo, Bueno, pues nada, hay que volver. Es que nada no estado? <laughs> Exactamente. <¿Qué volver>? <ríe> 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 hay que volver. Perdona que sí pero yo. Creo que la oportunidad es el foro de asociaciones y gestores culturales que vamos a tener a, a personas tan eh, generosas con su tiempo y su, y su esfuerzo como Ana y la Fundación Lítica. Eh, Ana, no tenemos ninguna pregunta más. No antes, sin decirte de que hay comentarios que están diciendo que ha sido una, una conferencia muy interesante y muy didáctica, que ha sido una exposición maravillosa y que hay gente que ya ha visitado Lítica y que merece mucho la pena o sea que están Ay, eh, haciendo de muchas gracias están haciendo de altavoz de vuestra actividad y la verdad es que efectivamente yo creo que eso se agradece mucho no nos vamos antes sin eh, invitaros a la siguiente sesión de disparatorio Antigua en casa que tendrá que ver eh, o tendrá que ver no, tendrá lugar la semana que viene en el 5 de abril y esta vez hablaremos del monasterio de Santa María del Soco, que es de que este está en Burgos también hablamos de la actividad de la sociedad civil poniéndose en manos a la obra para, para salvar nuestro patrimonio. En este caso, es patrimonio religioso. Eh, yo creo que también es una oportunidad de ver el patrimonio desde esta perspectiva y se agradecería que todos los que están presentes se inscriban a la, a la conferencia. Y Ana, muchísimas gracias. Gracias por, por tu tiempo y por haberte adaptado a este nuevo formato, que sé que estás, estás menos acostumbrada. Y ha sido sí, genial. Muchísimas gracias y, y bueno, ya estás siempre. Os esperamos en Lítica, desde luego. Perfecto, un saludo. Adiós.